El segundo paso que vamos a realizar para ganar por Bitcoin es crear una billetera virtual. Un wallet o billetera virtual, wallet llamada en inglés, es en realidad una cuenta que creamos en el internet para guardar, almacenar o ahorrar bitcoins. Esta billetera la vamos a tener en el celular. Y estén seguros que en los próximos años las billeteras que actualmente utilizamos van a ser sustituidas por los celulares. En realidad es un dinero virtual, así como el dinero plástico de las tarjetas, que podemos hacer cualquier tipo de transacción. Ofrece varias ventajas una tarjeta virtual. La posibilidad de no manejar dinero, de poder cancelar en cualquier supermercado, en cualquier local, en cualquier restaurante que te permitan usar una tarjeta de crédito. Si te roban la billetera, tu dinero en realidad no te lo roban porque está protegido por un PIN que tú tienes. Entonces, estas mismas ventajas son mejoradas con una billetera de Bitcoin, porque es mucho más rápido. En el momento que tú decides hacer la transacción, lo haces directamente de un celular a tu celular. No necesitas un banco. Esa es una gran ventaja que se tiene comparada con una tarjeta, que no dependes ni vas a estar sujeto a que te hagan la transferencia en el banco, sino que tú lo haces directamente y por tanto no pagas ningún tipo de transferencia. La rapidez es mucho más rápida y en el momento que tú estás, es como mandar un email. En el momento que tú haces la transferencia, ya prácticamente le está llegando a la otra persona. Es muy segura, totalmente encriptada, con mucho más códigos que una tarjeta de crédito. Igual, si te roban el celular, podrán llevárselo al celular, pero no el dinero que tenés dentro, porque ese dinero está en el internet y por tanto tú lo puedes recuperar en el momento que tú te compres otro celular o directamente accedas a tu computador y accedas a tu tarjeta, a tu wallet, coloques tu código y entras directamente a ver lo que tienes en tu tarjeta. Puedes tener un control total de lo que es la transferencia. Vas a tener una cuenta que te va a indicar de qué cuenta ha ido, aunque no un nombre específico, pero sí la cuenta y el monto. Por tanto, tú vas a saber de dónde ha venido ese dinero y a quién estás enviando. En el momento que alguien te dice, esta es mi cuenta y envíame, tú ya estás, tú sales de tu cuenta a la cuenta de ese, por tanto, en cualquier momento tú puedes verificar entrando al internet y que ese ha sido un monto que es enviado de la cuenta que tú has enviado a la cuenta que te han indicado. Por tanto, una billetera virtual es en realidad un archivo que necesitamos para recibir o enviar bitcoins. Aunque en realidad son llaves criptográficas privadas, únicas, irrepetibles y secretas, que nos hacen dueños de los bitcoins que tenemos y que nos permiten autorizar pagos, etc. ¿Cómo vamos a crear una billetera virtual? Existen muchos sitios en internet para crear billeteras, bastantes. Hablamos de una veintena de sitios, pero nosotros vamos a utilizar inicialmente lo que es el Coinbase. El Coinbase, la gran ventaja en comparación a las otras, una billetera virtual es tan solo un lugar donde tú puedes crear una billetera, nada más que eso, así como puedes crear un correo electrónico. Por tanto, no vas a ganar dinero con eso, simplemente va a ser crear una cuenta. Pero en este caso Coinbase te permite ganar $10 por cada transferencia que realizas entre dos personas de la misma cuenta. Si tú envías a través de Coinbase de la cuenta de Oscar a la cuenta de Pablo,
ejemplo, Pablo y Oscar van a recibir $10 por la transferencia que tú le has realizado. Bueno, si Pablo hace la transferencia de voz, de $200 le dan 20 y 30 y 20 la persona que envía y que recibe. Entonces, ese es una forma de seguir ganando dinero por hacer una transferencia, es decir, ganar y ganar. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar esta dirección que les estoy indicando en una nueva página del internet. Copiamos, nos vamos. Mejor siempre utilizar una cuenta de Google, de Google Core. Copiamos esa cuenta. Si nos sale eso, simplemente colocamos No soy robot. Y ahí nos está dando la dirección de lo que es Combase. Ahí te indica que yo te estoy invitando a utilizar esto. Y claramente, como los indiqué, con Coinbase puede enviar Bitcoin a Oscar Hidalgo o a cualquier otra persona del mundo. Como Oscar Hidalgo le ha recomendado, cuando se registre y compre $100 Bitcoin o más, ambos recibirán $10 gratis. Entonces, esta es la ventaja que les decía que tenemos que usar. Acá lo que tenemos que hacer es colocar nuestro nombre, nuestro apellido, el correo electrónico que hemos creado en Gmail. Elegimos una contraseña, la contraseña que sea unos 10 a 15 caracteres, entre números, letras y algunos otros códigos, algunas otras cosas. Luego aceptamos y nos registramos. No te olvides, estamos en la era de la información. Sé que la información te resultó interesante. Por eso, dale me gusta al video. Suscríbete al canal y te llegará información sobre el Bitcoin y las formas de ganar dinero por internet.